Hola a todos, bienvenidos al canal Beto Explica. Hoy veremos cómo solucionar el error Video TDR FileUR en Windows 10 y 11. Este proceso puede aparecer cuando Windows no puede restablecer el controlador de video, generando un pantallazo azul que interrumpe el uso del sistema. El error TDR Timeout Detection and Recovery es una característica de Windows que detecta cuando la GPU, unidad de procesamiento gráfico, tarda demasiado en completar una tarea que intenta recuperarse de la situación. Generalmente, este fallo viene acompañado de un mensaje de error que varía según la tarjeta gráfica instalada en el equipo. En el caso de una tarjeta NVIDIA, el error se identifica con el archivo nvldmkm.sys. Basándome en mi experiencia, he notado que este problema aparece tras actualizar Windows. Por ejemplo, al realizar una instalación limpia, la laptop funciona perfectamente. Sin embargo, al usar Windows Update, el error comienza, posiblemente porque las actualizaciones del fabricante de la tarjeta gráfica no están sincronizadas con las de Windows. Para solucionar este fallo, ajustaremos el tiempo de respuesta de TDR en el registro de Windows, ya que es posible que Windows esté esperando demasiado poco tiempo para que la tarjeta gráfica responda. Si tu sistema no arranca debido al pantallazo azul, deberás hacerlo en modo seguro. En la descripción del video dejaré un enlace a mi tutorial que explica cómo acceder al modo seguro. Te invito a apoyar el canal suscribiéndote y dando me gusta para que YouTube lo recomiende a más personas. Pasos para solucionar el error Video TDR FileUR. Presiona las teclas Win más R. Escribe Regedit y pulsa Enter. Navega hasta la siguiente ruta: Klocal Machine, System, Current Control Set, Control y señalas Graphics Driver. Haz clic derecho en el panel derecho, selecciona Nuevo valor de Word 32-bit. Nombra el nuevo valor como TDR Delay. Haz doble clic en él. Selecciona decimal y asigna el valor 10, que equivale a 10 segundos. Esto permitirá que la tarjeta gráfica tenga más tiempo para responder antes de que ocurra el error. Algunas personas ajustan este valor a 360 segundos, 6 minutos, pero esto puede ocasionar que el sistema permanezca congelado por más tiempo si la GPU no responde. Puedes probar distintos valores y si no te funciona, simplemente elimina el archivo creado. Crea otro nuevo valor. Nómbralo TDR DDI Delay. Haz doble clic en él. Selecciona decimal y asigna el mismo valor que en el anterior, TDR Delay. Este valor determina el tiempo que espera para que los subprocesos del controlador de gráficos finalicen antes de considerar que hay un problema. Si deseas revertir los cambios, elimina los valores creados, pero ten cuidado de no borrar otros archivos para evitar dañar el sistema. Una vez realizados los cambios, reinicia el equipo para que surtan efecto. Si el problema persiste, es posible que se trate de un problema de hardware. Verifica que la tarjeta gráfica esté correctamente instalada y que no tenga acumulación de polvo. Asegúrate de que el sistema esté bien ventilado para evitar sobrecalentamientos. Esta solución debería ayudarte a eliminar este error de Video TDR FileUR y mejorar la estabilidad de tu sistema. Si te funcionó, déjame tu comentario. No olvides suscribirte a Beto Explica para más tutoriales sobre Windows y tecnología. Nos vemos en el próximo video.